Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com y en su radio y televisión favorita, Coaching World Radio y Televisión, también en Televisión Golf, también en Radio TV Golf. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Hoy nos acompaña Enrique Ugarte, abogado de pro madrileño, que además tiene otras actividades y que nos las va a contar. ¿Qué tal estás, Enrique? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de estar contigo. Y lo mismo. Y una de sus clientas, asidua de estos programas, copresentadora conmigo, Kate Echavarría. ¿Qué tal estás, Kate? ¿Qué tal? ¡Hola, Enrique! ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! ¡Qué emoción me da compartir contigo, Enrique, en esta entrevista! Que sé que la vamos a disfrutar muchísimo y nos vas a contar muchísimas cosas. Que por lo que tengo entendido es tu primera entrevista, porque no, que, siempre has sido una persona muy conservadora y no le gusta contar mucho, pero hoy sí nos va a contar bastante cosita que queremos saber de él. Y te vamos a hacer lo que te sienta bien a gustito para que sueltes. Muy bien, entonces eso me hace... O sea que no hay... Se entrecorta. Se corta un poco el sonido, has cambiado de sitio y se corta un poco el sonido, pero creo que sobre la marcha iremos consiguiendo que se arregle, ¿vale? Perfecto. Pues nada, Enrique, arranca por Bulería. Cuéntanos quién es Enrique Ugarte y tu despacho de abogado y también tus temas de que lo hablábamos antes de empezar, de hostelería. Anda, cuéntame lo que... Os cuento encantado. Enrique Ugarte es un abogado con 49 años cumplidos en el mes de diciembre y que lleva dedicado a esta profesión que le encanta. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado vivir del fútbol y dado que era un jugador pésimo de fútbol, al final, mi segunda pasión, que es el mundo del derecho. Tengo una asesoría en Madrid, una asesoría familiar con mi hermana y con mi mujer, en el que, bueno, pues nos dedicamos a en estos tiempos incluso todavía más difíciles como los que nos ocupan ahora, pues asesorar a tanto a empresas como a particulares. Kay lo sabe porque Kay, aunque ya tenemos una amistad, y por ahí ha ido mi despacho. O sea, mi despacho es un despacho de asesoría y mis clientes, al final, la mayoría terminan siendo mis amigos. Y Kay es el mejor ejemplo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué terminamos siendo tu amigo? Yo creo que es por un conjunto de cosas que tiene tan lindas, Enrique, como es. Transmite mucha seguridad, transmite mucha honestidad, cercanía. Ese es un don muy bonito que tú tienes, porque la verdad que lo que más necesitamos en los momentos difíciles que tenemos en nuestras vidas, y necesitamos de un asesor que verdaderamente confiemos, porque muchas personas a veces tenemos, decimos, uno, que los abogados, pues... no quiero decir la palabra, pero que es como incómodo. ¿Me podré fiar? ¿Me podré...? Y lo que tú transmites es algo muy bonito. Transmite demasiada seguridad, no sé, y honestidad. Ante todo, honestidad. El fiarse de ti es como ir, te entrego. Es como orar a Dios y decirle, aquí estoy, Dios mío, lo dejo todo en tus manos. Es que es la manera como yo me sentí, porque en un momento de mi vida estuve en unos problemas y cambié de 8 abogados. Y cuando encontré a Enrique, es como fue como, uff, por fin encontré lo que yo quería. Pero es aparte de su simpatía, aparte de que es una persona alegre y que no te asusta cuando vas y te sientas ante un abogado y decir, bueno, estoy más nerviosa que cuando voy a estar junto al juez. No, él te transmite aquella serenidad, aquella paz, aquella seguridad y se vuelve muy cercano hacia ti. ¿Sabes tú que tienes esos dones o es una de tus tácticas que tiene, que no lo creo que sea así? ¿O sabes tú que tienes eso de tan bonito que le transmites a todos tus clientes? Uno se conoce muy bien. Uno se conoce bien y yo lo que sí conozco, sobre todo de mi profesión, es que soy consciente que la gente que viene a verte te viene a ver con un problema. Con un problema o bien para que se lo soluciones, porque ya el problema lo tiene, muy bien, o bien porque la gente es preventiva y lo que vienes a consultarte antes de poder tener problemas. Entonces, al final, no se nos puede escapar que los abogados vivimos de eso. Y entonces, y del grado de crispación y de tensión
con el que vienen nuestros clientes al despacho. O sea, vienen con un problema. Cuando es un problema, pues como pues le comentaba antes a Mariano, antes de entrar en antena, de familia, pues porque tiene un problema y una crisis matrimonial, viene con un grado de crispación muy, muy alto. Entonces tú, aparte de enfocarle el tema jurídico, le tienes que dar tranquilidad, le tienes que dar problemas, tienen solución. Y que si no lo tienen, pues tampoco tienen solución. Entonces eso el cliente lo tiene que saber. Y ahí es donde enlazo con el tema de la honestidad, que eso es clave. O sea, yo creo que en 25 años que llevamos nosotros con el despacho abierto, sí que siempre hemos tenido el enfoque de que si bien al final vives de una facturación y que oye, pues tienes que los asuntos los tienes que cobrar y los tienes que, pues tienes que mantener una estructura, una familia y es tu negocio, al final sí que también lo que prima es que la persona que venga pues seas honrada. O sea, si el problema tiene solución, le digas cuál es el camino y le presupuestes y se lo cobres, por supuesto. Y si no tienes solución, también. Decir, oye, mira, cuidado, es que no tienes nada que hacer. O sea, no te gastes dinero. Cede en esto, en esto, en esto, porque lo otro va a ser meterte en un camino que lo único que te va a llevar es a crispación, a judicializar tu vida durante un montón de años. Y al final, ese tipo de clientes, desde un punto de vista de honradez hay que hacerlo así, y desde un punto de vista también de negocio, hay que hacerlo así. Porque una persona que no tenga solución, al final termina siendo un problema para tu despacho. Con lo cual, ¿por qué? Pues porque al final se terminan enterando que su problema no tenía solución y que su abogado le engañó y que le sacó el dinero para llevarle un asunto que realmente no era asunto, que no se lo debía llevar. Entonces, yo en ese tema, no te voy a engañar, que claro que me conozco y claro que uno sabe los valores que tiene y la seguridad que da, pero créeme que muchos no es una seguridad fingida, o sea, es una seguridad que uno tiene pues, oye, por el conocimiento, por la experiencia, porque sabe lo que tiene que hacer, o intuye lo que tiene que hacer. Todos nos podemos equivocar, ¿eh? O sea, en 25 años he cometido equivocaciones, seguro, seguro, pero que a la larga vas adquiriendo una experiencia que te permite pues, dar un mejor asesoramiento. Entonces, hoy el despacho mío no es el mismo que en el año 94, en octubre, cuando me colegio. ¿Por qué? Pues porque esta profesión es una profesión que se va aprendiendo a base de coger experiencia. De coger experiencia no solo jurídica, sino también de trato con el cliente. No todos los clientes son iguales, ¿eh? Después está, por ejemplo, tú que llegas con una predisposición, o el cliente que te viene ya o muy picardeado o de muchos abogados o que ya sabe. Entonces, son gente que después se puede complicar. Pero bueno, el tema de la honradez y la cercanía, por supuesto, son dos valores que creo que todo asesor tiene que tener. Y es parte de vosotros también que sirva como psicólogo, porque a mí lo que me ayudó muchísimo también en su momento dado que tuve mis problemas fue cómo hablas, la psicología que le das, porque tenga el problema solución o no tenga problema solución, te involucra de una manera como aplica la psicología. Eso también es parte de vuestro trabajo o es algo que tú lo haces porque tú sientes que así el cliente pues se va a sentir mucho mejor. Vamos a ver, es parte de nuestro trabajo y también es parte de nuestro riesgo. Y es un riesgo que hay que medir muy bien. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, cuando alguien llega y te al final te deposita en la mesa su confianza y te dice, oye, llévame al tema, dime lo que tengo que hacer. Entonces, tenemos un poder. Tenemos un poder y tenemos una influencia sobre nuestros clientes que al final muchas veces toman decisiones en su vida mediatizadas por lo que nosotros les asesoramos. Entonces, ¿por qué? Pues porque le das seguridad y le dices, mira, creo que este es el camino correcto, por lo cual tienes un nivel de influencia desde el punto de vista también psicológico que has de medir muy bien. Sobre todo porque al final yo en ese aspecto sí que intento poner encima de la mesa de mis clientes cuando tengo que dar un asesoramiento, donde tienen que tomar decisiones en su vida importantes, donde al final sean ellos los que tomen la decisión. Es decir, oye, cuidado, este es el camino que hay, estos son los caminos que hay, elige tú. Por este camino te puede ocurrir esto, yo intuyo que te va a ocurrir esto, por este camino tienes esto otro. ¿Por qué? Porque tenemos mucho poder. Y si el cliente, perdón que te interrumpa, si el cliente elige mal, o sea, tú crees que elige el camino que no es el más adecuado, y eso, ¿Tú le insistes para que elijas el otro camino o le recarga que este camino, bueno, que hagan lo que quiera, pero en realidad este es el camino que debes de tomar?
O sea, yo si un cliente mío, al final, yo tengo la certeza de que el camino que está eligiendo es un camino erróneo, bueno, pues posiblemente, y me ha ocurrido en mi vida profesional, deja de ser mi cliente, porque yo al final, yo te puedo, pero si yo veo que tú vas hacia el precipicio, yo no te voy a empujar. Y posiblemente no voy a caer contigo, te diré, te equivocas, y yo para seguir ese camino, lo siento, pero no. No te puedo acompañar porque no creo, porque te va a ocurrir esto, esto y esto. Entonces, si esa es tu decisión, yo en ese camino lo siento, pero no te puedo acompañar. Por eso la relación entre... ¿Prefieres abordar? El cliente tiene que ser siempre una relación de cercanía, de confianza. De ahí que enlace con la primera pregunta, que al final se generan amistades. ¿Por qué? Pues porque al final terminas hablando... Y en esa evolución, y Mariano lo ha dicho al principio, dice, oye, cuéntanos tu vida profesional y tu vida personal. Pues, de hecho, gracias a esa cercanía y a esa amistad, pues hoy con muchos y con algún cliente del despacho tengo incluso negocios. O sea, ¿por qué? Porque esa relación de confianza nos ha llevado a proponerme, pues oye, mira, Enrique, es que dentro de un grupo empresarial la pata jurídica es una pata importante. Oye, métete con nosotros e invierte con nosotros. Y ha habido carros en los que me he subido. También de alguno me he bajado, ¿eh? O sea, hay veces que no todos los negocios funcionan bien. Tú ves el negocio y al final ves que al final cierto es que yo mi negocio es mi despacho y es el que entiendo y es en el que invierto 12 horas diarias, ¿no? Pero después tienes otros negocios de amigos y conocidos y tú que los conoces y a Mariano le llevaremos a comer. Le llevaremos sí. A Mariano le encanta esa parte. Y tengo que pasar a desconfinarme de esa parte porque he ganado. Los gobernantes que tenemos a día de hoy nos dejen salir y reunirnos en un restaurante, yo creo que el programa lo podemos continuar allí. Y hacer la comida allí. Vamos a seguir hablando de restaurantes, de comida. Estoy sorprendido porque no sé si se ha grabado, pero y ni siquiera si vosotros lo oís. Yo lo estoy oyendo, yo estaba dudando, me quitaba además. Los cascos, hay un atasco en mi calle. Es la primera vez que lo oigo en casi 3 meses, gente picando y tal. Estoy alucinado. La manifestación, una manifestación por parte de Vox, en el cual es una manifestación pacífica en coche, para evitar... Pues eso es, entonces, claro, ya decía yo, digo, ¿qué está pasando aquí? En el centro de Madrid, ¿verdad? No, yo vivo en el centro de Guadalajara. Nos trasladamos aquí hace 5 años por circunstancias. Y la verdad es que, como te he dicho antes, me he comprado un paquete de tabaco. He salido justo antes de conectar con vosotros y he oído pitos. Digo, demonios, le he contado a mi mujer, ¿qué ha pasado en esta ciudad? Y claro, siguen. Y es que, claro, debe ser la manifestación de Vox, que es en coche, claro. Convocada en Madrid estaba convocada en el centro de Madrid, Castellana, Serrano y demás, y después y era en coche, cada familia en su coche, para no, y además estaba autorizada creo que por delegación de gobierno, ¿eh? A mí me dijo que Santiago Abascal venía hoy aquí, así que a lo mejor tiene que algo que ver, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entraremos en política, si así lo deseamos, que en este programa ya saben que no hay ningún problema. Además, yo me caliento, que es horrible. Cuidado. Pero primero les voy a recordar que se suscríbanse, Golfi está ahí, no se les olvide. Es carnívoro, va a su casa y les puede morder. No, es una broma. Si no voy yo, que he tenido COVID, pero no tengo anticuerpos. No, tampoco, no se preocupen. Volvemos ya mismo, no se vayan, ¿eh? Es solo una chispita. Ven unos consejos que, por cierto, me permite comer y ganar 15 kilos, que me tengo que quitar. Y volvemos ahora mismo. Un segundito. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epic Española? ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio, necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com
es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte Nogal. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado. No, no me mandes a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente
La bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos en la segunda parte y estábamos hablando, hemos estado a punto de hablar de política, pero de momento nos vamos a cortar. Y vamos a darle paso a Enrique que siga comentando. Queríamos hablar contigo de eso, los temas laborales, abogados, etcétera, y también el tema de evidentemente, de ese gran negocio que tienes. Y tú me decías además que estás sobreviviendo con hijos, eres una persona que te han concedido un hijo, creo que hay que ponerte un altar. Eso no ocurre. Cuenta. No, vamos a ver, nosotros a raíz de, como os comentaba, de la vida profesional, se te presenta y se nos presentan a raíz de amistades la posibilidad incluso de participar en negocios. Somos conscientes de que todos los negocios necesitan de un asesor, de una persona que, oye, que se sepa la normativa, que sepa cómo actuar. Y entonces, a raíz de eso, surge la posibilidad de unirnos a un grupo empresarial del centro de Madrid. Tenemos dos restaurantes, uno que se llama Brutal in Clan Bar, en el que Keya está conmigo. ¡Buenísimo, buenísimo! Rosy la Loca, que están justo en la calle Cádiz y en el callejón Álvarez del Gato, justo en el centro de Madrid. Cierto es que ahora estamos tremendamente preocupados porque efectivamente son negocios que tienen ahora mismo en la fase 1 no vamos a poder abrir, en la fase 1 en la que estamos ahora mismo no se puede abrir, de que nos abren en Madrid el día 25 por fin. ¿Por qué? Pues porque solo se permite la apertura con establecimientos con terraza y la terraza con un porcentaje de un 50% de su utilización, con lo cual en el interior de los locales no se puede abrir. Entonces estamos preocupados no por una cuestión normativa, sino por una cuestión de que para que esto vuelva a funcionar tenemos que dar seguridad. ¿Y la seguridad por dónde viene? Claro. Pues donde viene de que estamos ante un virus del cual se conoce mucho, pero no se conoce todo. No. O sea, porque la información que llega y la opacidad que parece en el origen del virus en Wuhan, en China, pues no se sabe realmente, se tienen muchas dudas de cuál es el elemento que puede servir de contagio, pero lo que sí está claro es que lo que tenemos que dar al cliente en definitiva es seguridad. También en las asesorías, o sea, la gente que venga a visitarnos, aunque ahora hay instrucciones por parte del gobierno y por parte de justicia de cómo se tiene que realizar el trato con el cliente, también es verdad que uno se da cuenta con esta situación del COVID que las nuevas tecnologías, esta que estamos utilizando para esta entrevista, o las propias relaciones con los clientes se pueden mantener. O sea, yo no tengo la sensación de estar desconectado de mis padres. Hablo con ellos casi todos los días por Zoom y les ves todos los días. Y con lo cual dices, oye, con mis hermanos y con grupos de amigos nos estamos conectando de tal manera que esa cercanía, hombre, se pierde el cuerpo a cuerpo, que es parte de lo que es la relación humana. Pero bueno, pues hoy por hoy nos tenemos que adecuar a ella. Con respecto a los negocios, pues está claro que tendremos que, y nosotros por lo menos en nuestros restaurantes ya lo estamos haciendo, y es establecer todas las medidas y pecar por exceso que por defecto. O sea, si entendemos que existe la posibilidad de transmitir el virus por los envoltorios en la comida a domicilio, pues limpiemos los envoltorios, nosotros los estamos limpiando. Oye, que el bar tiene que estar cuando abran en un perfecto estado, que cada servicio habrá que proceder a una limpieza, tendremos que hacerlo. O sea, no queda otra. ¿Por qué? Porque claro. ¿Cuál es el peor síntoma o el peor elemento que hay en una relación profesional, una relación de servicios como son restaurantes? La incertidumbre. El hecho de que la gente piense que el ir a comer a un restaurante le puede contagiar. Ese miedo le tienen mis padres, por ejemplo. Enrique, yo no voy a ir al cine, yo no voy a ir al teatro, yo no voy a ir a comer a ningún restaurante hasta que este tema no esté claro. Bueno, pues claro. Hasta que seamos capaces, todos los que intervenimos en este tema, poderes públicos y gente que prestamos los servicios, de dar seguridad a la gente de que se puede ir a comer a En Clan Brutal Bar porque no te vas a contagiar y porque vas a disfrutar de una comida con amigos. Si no somos capaces de transmitir eso, la hostelería se hunde en España. Correcto. Además hay un problema adicional, yo os lo cuento y me contáis.
Yo iba ayer a una notaría, tenía que firmar unos papeles, llegué allí, todo con medidas, hay que ponerse guantes antes de entrar, la mascarilla, tienes que llevar tu propio boli o te lo limpian allí, tal, no sé qué. Vale, todo muy bien. Todo estaba muy bien organizado, caminos, esperas, todo. Te habían dado cita previa exactamente a una hora. Nos sentamos mi mujer y yo con la separación correspondiente, nos sentó el notario, que es amigo y jugador de golf, y me llevo muy bien con él, y le gano. Bueno, esto es otra historia. Y bueno, nos sentó allí, tal, no sé qué, y el problema era la gente. Apareció un niño pequeñito, sin mascarilla, sin guantes, sin nada. Su padre es un irresponsable, no tiene otro nombre. Apareció una señora donde nosotros estamos y se sentó al lado mío porque iba hablando por teléfono y se le fue la olla. Entonces, no está en los profesionales y en el negocio el problema. Está en nosotros, que hay gente que mete cabeza. Bueno, pero para ahí lo que tiene que operar es dentro de, por supuesto, de la educación, de una transmisión de oye, ponte la mascarilla. Dile a tu hijo, ponle la mascarilla a tu hijo. O sea, nos tendremos que corregir unos a otros hasta que nos vayamos educando. O sea, somos un país latino, somos un país difícil. Entonces, a la gente huimos de las prohibiciones. O sea, en España, y yo creo que en general, la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, no le gustan las prohibiciones, pero en este caso lo tendremos que hacer. O sea, ya la gente que viene a mi despacho viene con su mascarilla. La gente que cuando se va, desinfecto. Las visitas que he podido tener por necesidad durante este tiempo, y la gente que entre en el restaurante, lo creo que, bueno, pues un restaurante entras a comer. Por ejemplo, no coincido el hecho de que a ti ayer en la notaría te separaran de tu mujer. Con tu mujer llevas un niño todo el día, con lo cual, de que te bueno, tienen que separar. Las medidas fijas. Lo hacen los supermercados también. No, tienen bueno. que separar el resto, pero hoy por hoy, pues oye, con tu mujer vas en el coche, con tus hijos estás conviviendo, con lo cual, con ese círculo quizá no sea necesario, ¿bien? Pero tiene que haber una evolución, y lo que ocurre es que aquí estamos en una generación que no vivimos ninguno de los que estamos aquí presentes, y tampoco tenemos referencia de lo que fue la gripe del 18, ¿no? Que duró 2 años, ¿eh? Y que terminó no con una vacuna, sino que terminó desapareciendo. O sea, no hay una vacuna para la gripe del 18 que se cargó al tercio de la población europea, ¿eh? Y aquí vamos a ver qué ocurre. La vacuna será la bicoca y será genial porque nos permitirá vivir y volver a lo que intuíamos que era nuestra felicidad, que era la vida que teníamos antes, ¿no? Pero eso es complicado. Y si no ocurre, pues tendremos que cambiar todos nuestros hábitos. Entonces, bueno, pues dentro de esos hábitos está, pues oye, el que tendremos que dar seguridad y amoldarnos a lo que viene. Y amoldarnos todos. Enrique, yo tengo una preguntita para ti que siempre he estado curiosa por saber. Yo sé que tú amas mucho tu profesión como abogado y todo eso, pero, y teniendo tanto éxito como tú lo tienes, porque ya te conozco durante muchos años, he visto tu evolución, he visto el crecimiento de tu despacho. Me acuerdo que antes eras, cuando te conocí, pues empezaste, tenías 2 o 3 personas y ahora todo es un buffet súper considerado y muy bastante... Bastante bien. Bueno, ¿por qué surgió el que tú quisieras, pues, montar tu restaurante, irte a otro sector, teniendo tanto trabajo? Porque mientras tu negocio iba creciendo, eso quiere decir que hay más trabajo todavía, lo cual no es para aburrirte. ¿Por qué entonces tú también querías meterte en otras cosas que sabes que también hay que dedicarle tiempo? Sabes que también es algo que, porque la hostelería es bastante difícil y es una cosa muy delicada. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Esas inquietudes. Lo va a contar en la tercera parte, porque... Mariano, siempre me cortas cuando... Voy a por ti, cariño, voy a por ti. No, es que estoy viendo, vamos, me ha salido el anuncio de Zoom, que quedan 10 minutos, hace 5, con lo cual o lo corto ahora, o se pone a hablar Enrique y ¡zas!, se corta todo. Así que es preferible, si os parece, que hablemos en la tercera parte. ¿Te parece, Enrique? Perfecto, perfecto. Sí, sí, encantado. Vamos a ello, ¿os parece? Y... Genial. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, sigan los consejos, gracias por estar ahí, son ustedes estupendos, no sé cómo me pueden aguantar, les quiero mucho, volvemos ahora. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf.
¡Ay, pero me caigo! Te caes. Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión.
a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Bienvenidos, última parte y no por ello menos importante. Tengo que cambiar la coletilla, pero es que no sé cómo hacerlo. Le he cortado a Kay, que tengo esa manía, la corto justo ahí cuando nos quedamos sin tiempo. Y Enrique, enlaza la pregunta, porque es que tienes mucho que hablar sobre eso, por eso lo he hecho. Me preguntaba que el por qué me incorporo a clientes cuando tengo una asesoría que me ocupa efectivamente gran parte de mi tiempo. Pues precisamente por eso, porque yo creo que la variedad está... Yo huyo de hacer dos días lo mismo. O sea, dos días lo mismo es un pestiño. O sea, entonces, ¿qué busca uno en la vida? Pues tener cosas, preocupaciones, proyectos. Entonces, basta que alguien confíe en ti y te ofrezca algo, joder, para que encima es atractivo, porque es unos negocios que encima quien los han gestionado muy bien, con lo cual, pues era una inversión que ya está más que recuperada y que es un proyecto bonito. Un proyecto partiendo de cero, oye, tener un restaurante... Es un sitio donde además nosotros vamos y además tenemos encima un acuerdo que es genial, porque yo he visto mucho negocio de hostelería hundirse porque era lugar de reunión de los socios y al final se comían el beneficio los socios. Suele suceder. Tenemos un acuerdo donde los socios, y tú lo viste, que pagamos. Los socios pagamos. Evita problemas. Vayamos con quien vayamos. Tenemos un descuento de un 30% sobre el precio de la los socios, pero por lo menos sabes que, oye, que cubren los costes. De tal manera que, oye, yo voy ahí, yo celebro mi cumpleaños con mi familia, voy a comer con amigos, voy a comer con clientes. Es un sitio de reunión donde encima se come bien y te tratan bien, en el que dices, oye, genial. Entonces, ese proyecto es tener variedad y tener varios proyectos, tanto de carácter profesional como de carácter personal, oye, que siempre todos suman. Y entonces era y encima que los socios con los que estoy son buenos amigos míos, con lo cual pues es unirte a gente con la que tienes, con la que te llevas bien, con la que disfrutas, con la que te relacionas y que te vienen bien y tú les vienes bien a ellos, pues es un proyecto que a día de hoy ha funcionado. A partir de hoy ya veremos. Es un tema que estamos estudiando. Y no es mero de esperar de ti, Enrique, porque tú eres muy inquieto. Tú eres muy inquieto y siempre te gusta hacer cosas nuevas. Y por eso yo creo que también es lo que te ha enlazado a hacer otras cosas. Pero aquí yo estoy para ponerte un poco fuera de contexto, porque si no, Mariano, este es el serio y yo soy la que le saco las cosillas. Camparilla. Eso es. Y a mí me gustaría, yo sé que esto es muy serio, que ser un abogado es como un cura. Las cosas que te cuentan tus clientes es algo como una confesión, ¿eh? Hay que mantenerla, cuidarla y como un cura, como he dicho antes. Cuéntanos alguna anécdota de un cliente que tengas divertida, cosas que te han pasado, cosas que te han impresionado, cosas que a ti no se te han olvidado, que te dice, bueno, vale la pena seguir haciendo mi labor, porque aparte de que me lo disfruto, aparte que te dan también mucho dolor de cabeza, porque yo sé que te lo coges muy en serio, pero cuéntame algo divertido con cliente que te ha pasado, sin ponerlos a ellos ningún tipo de... divertidas puedes tener anécdotas judiciales, anécdotas de situaciones cómicas, lo que ocurre es que son cómicas vistas después muchas veces a toro pasado, porque claro, ten en cuenta que vienen gente con gran cantidad de problemas que tú no puedes, por lo menos de cara a ellos, no puedes trivializar. Sí que después tienes que mantener una distancia con los problemas de tus clientes, porque si no, al final, te puedes volver loco. Entonces, los clientes muchas veces cuando llegan hacen verdaderas locuras. O sea, ahí. Y tú les tienes que parar los pies. O sea, gente que en un momento determinado, con tal de hacer daño a la persona con la que tienen enfrentamiento, pues son capaces de destrozar casas, de destrozar coches, de destrozar tal, con tal de jorobar a la parte contraria. Entonces, bueno, pues eso muchas veces les tienes que parar los pies. No, es que le tiro el coche por un barranco, con tal de que... Entonces, dice, no, ¿qué?
quemo la casa. Digo, no, tío, es que si quema la casa estás cometiendo un delito. Digo, no, no, o gente que te llega, ¿no? Y como le den dinero, dice, como no me lo pague, bueno, entro, o ahora que está muy en boga, hay que tener cuidado con el tema de los desahucios. O sea, desgraciadamente, y encima se está fomentando el poder la ocupación de viviendas y la ocupación de tal, pues tienes clientes que en un momento determinado, ante una ocupación de un bien suyo, pues se quieren tomar la justicia por su mano. Dice, oye, que voy y lo echo de la manera que sea. Entonces ahí tienes que ir parándole los pies. Cuestiones de esas, muchas. De hecho, ahora se puede uno hasta empadronar. O sea, ocupa una casa y se empadrona en ella. O sea, ya eso ya es el colmo, ¿no? Yo lo voy a intentar en Villa Tinaja, a ver si puedo. Yo estoy queriendo votar en Galapagar. Entonces, como siempre, votar. Yo voy a ocupar el Palacio de Oriente y me voy a empadronar. Enrique, ¿hay más trabajo ahora por todo esto que está pasando, por todo lo que nos viene, por todos los cambios que va a haber? ¿Tú vas a tener más trabajo? ¿Tú crees que vas a tener más trabajo con eso? ¿Y cuál es tu visión hacia el futuro, a lo que viene? A mí siempre me gusta concentrarme en lo que hacemos en el presente, claro, e ir paso a paso con lo que está pasando. Pero claro, siempre tenemos que tener un plan B y ver un poquito más allá de lo que va a pasar y de las cosas que vienen. ¿Cómo tú ves todo? ¿Cómo tú crees que va a evolucionar todo este proceso? Del tema hostelería hemos hablado de la preocupación. O sea, yo en los bares y los restaurantes... Jurídicamente. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque además... no es una crítica, o sea, no es una cuestión de, creo que no es un programa de manifestación política, pero sí que es cierto, y eso es un hecho constatable, de que la manera en la que se está legislando, en la que está legislando este gobierno, está generando mucha incertidumbre. De tal manera que no sabemos realmente lo que va a pasar. Incertidumbre que viene por la incertidumbre del propio virus, o sea, no es una cuestión de decir que lo estén haciendo mal. Cada uno podrá tener su visión de cómo lo están haciendo, pero sí se está generando mucha incertidumbre. ¿Esa incertidumbre qué genera? Trabajo. O sea, nosotros, desde el punto de vista de la asesoría, no hemos parado. No hemos parado y no vamos a parar. O sea, ¿que nos vamos a tener que reciclar en la manera de atender a nuestros clientes? Por supuesto. Pero que en estas épocas las asesorías y los abogados tenemos más trabajo, también es verdad. Que vamos a tener que amar porque los clientes van a venir con dificultades económicas. Eso es. Situación. Nos amoldaremos igual. O sea, los despachos medianos como el mío, bueno, pues en ese aspecto siempre nos hemos medido de también adecuarnos muchas veces a la posibilidad económica del cliente. Tienes un nivel, tienes también una experiencia, tienes unos valores que siempre te oye, que tienes que respetar, pero muchas veces te adecuas a cómo viene el cliente, en qué situación viene, cómo te pueden pagar o cómo te pueden... Pero lo que es ahora mismo nosotros en el confinamiento hemos trabajado como nunca. ¿Por qué? Pues porque cualquier modificación legislativa... Cuidado, cualquier modificación o cualquier comentario político que después iba a una normativa, que después iba a una publicación en el BOE y que no siempre coincidía en su contenido. Curioso. O sea, una cosa decía por un lado, otra cosa es lo que después aparecía en la norma y después en una interpretación de la norma obliga a un despacho como nosotros que tenemos cerca del asesoramiento de unas 80 empresas a 80 llamadas para explicación de realmente qué tenían que hacer. Por lo tanto, el trabajo que hemos tenido ha sido brutal. Y cada cuatro días, además, porque todo cambiaba cada cuatro días. Ten en cuenta que se sacaron normativas, pues la 8/2020, la 14/2020, la 15/2020, la 18/2020, o sea, son todo una batería de metralleta de BOEs y muchas de ellas con información que era contradictoria, o sea, una corregía a la otra. De tal manera, donde un día a un cliente le asesorabas que lo que podía tener es una sociedad con todos sus trabajadores en un ERTE porque no iba a tener coste, ahora le tienes que decir que o claro, incorpora de alguna manera o en el mes de mayo va a tener un coste de seguridad social y en junio va a tener otro coste de seguridad social. Eso genera una crispación en la gente brutal. Y a nosotros también nos genera una tensión de que tengamos a tres personas dentro del departamento de laboral todo el día realizando informes de cuál es la normativa que ha salido y qué tienen que hacer nuestros clientes para evitar esa avalancha telefónica. Eso es una circular. Oye, tienes que hacer esto. Anticiparnos a... Entonces, trabajo vamos a tener a espuertas. Que eso
después recabe en que el negocio vaya mucho mejor, ahí tengo mis dudas de que la gente después te pueda pagar. Bueno, pero es, bueno, que es así. Yo creo que no va a ser posible. Vamos a estar ahí y ahí tenemos que estar con forma positiva. O sea, aquí lo que hay que hacer es construir. Y construir y adecuarnos. Y que tenemos que hacer en los bares, dar seguridad para que la gente tenga la tranquilidad de que puede venir a realizar, ojo, a una consulta al abogado o a comer a un restaurante o irse de copas, que de eso no hemos hablado, de poderse ir de copas a un bar. Tenemos que dar tranquilidad. Tenemos que dar, y esa tranquilidad también hay que darla desde otro punto de vista, que es de seguridad de que la gente, oye, no te va a coger el COVID, porque lo coges. Y ya no solo que nosotros, a lo mejor en nuestra margen de edad, que también se está muriendo gente con jóvenes como nosotros. ¿Eh? ahí voy también. Eres una persona joven, es una persona que... No, que no vamos a ir mucho más allá. Se acabó, ¿eh? Que ya no vamos a... ¡Pero no puede ser! Yo quería saber cómo se relaja Enrique en su tiempo libre. ¿Qué hace? Dos minutos, Enrique. Juega balonmano, juega golf. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te relajas? ¿Vas al gimnasio? ¿Cuáles son tus momentos que tú... Mira, es donde descarga toda aquella presión que durante el día puede obtener de todo el trabajo que tiene? Yo te voy a contar. Yo tengo 49 años y con 47 años tengo ya una prótesis de cadera. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque soy un deportista compulsivo. O sea, yo me he dedicado toda mi vida a hacer deporte. He jugado al fútbol sala, he jugado al squash, he jugado al tenis, he sido runner. Y ahora lo que he hecho es adecuar mi vida a hacer el deporte que puedo hacer, que es no impactar. Yo he corrido 22 años la San Silvestre Vallecana. Y este año, entonces la corría todos los años, y ahora que he hecho, pues tengo una bicicleta con la que hago todos los días media hora de reloj y una tabla de gimnasia. O sea, yo necesito hacer deporte. Si no incorporo el deporte a mi vida, de hecho ya si no hago deporte, mi mujer me manda a hacer deporte. Pues eso lo noto. O sea, cuando llevo 4 o 5 días que no he podido hacer, pues, por agenda, por trabajo, por comidas, con clientes o tal, llego a casa y me subo en la bici y hago lo que decía antes Mariano. O sea, necesito estar solo. Entonces me cojo, me coloco a lo mejor mi música y no muy alta, y entonces ahí me doy hasta que rompo a sudar y me quito ahí todo el estrés. Si no lo hago, me subo por las paredes, ¿eh? Me lo creo. Os tengo que cortar. Estamos sobrados en tiempo. No sé si va a caber. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Porque siempre habrá que hacer otro. Vamos a llevarnos a Mariano al restaurante cuando lo abran. Esté libre de COVID y hacemos el programa allí. Yo voy con mi familia, porque siempre voy con mi familia. Ya sabes que mi empresa, tú dices que tienes una empresa familiar, no te quiero decir yo, nosotros somos 2 y medio. Mi mujer grabando, yo haciendo que presento, que lo que realmente es que me tomo un vino y como, y mi hija pululando por allí. Entonces, esa es nuestra empresa. 10 años, yo tengo una de 15 y una de 12, con lo cual me los llevo también. Venga, es un trato, sí, me parece muy buena idea. Mayores que ellos, o sea, eso no van a querer venir. No sé qué lindo. Muchísimas gracias, Enrique, por haber compartido con nosotros, por darnos este privilegio de tenerte en nuestro programa Tomando el Aperitivo en Coaching Gold. Me ha dicho, no te oigo. Digo que mi mujer, que la tengo aquí al lado, ha dicho que está muy serio. Dice, para lo que eres tú, has estado demasiado oscuro. Dile a ella que vamos a hacer otro programa donde te vas a desencajar mucho más. En el siguiente te mandamos la peluca de Kay y ya cambia todo. No te preocupes. Exactamente. O la mía, que mira cómo estoy yo también, ¿eh? Bueno, Enrique, que esperemos que esté muy pronto con nosotros y en mejores momentos tomando el aperitivo de verdad desde tu restaurante. Y bueno, y todas aquellas personas que necesiten un abogado honesto, fiable, cercano y estupendo, y que transmite mucha paz, mucha serenidad y cosas bonitas, yo se lo aconsejo a todo el mundo, porque ya tengo bastantes años conociéndote y sé que todas esas cosas es la que transmite y la tienes de verdad. No hay más que verte la cara que tienes, que siempre tienes una cara de felicidad, y es así como recibes siempre tus clientes, es así como lo has recibido durante muchos años, y estoy orgullosa de ser tu cliente. Los que nos quedan, ¿eh? Y los que nos quedan.
generación que nos va a quedar, me temo que vamos a tener que trabajar unos cuantos años más. Sí, sí, pero por cierto, hasta aquí hemos llegado. Esto sí que ya no va más allá. Enrique, Kay, Enrique, que gracias por estar ahí y que, Enrique, tienes que volver porque nos hemos quedado a medias, como decía Kay. Pues cuando está a disposición, ¿eh? Un placer. Enrique volverá cuando quiera, Kay volverá la próxima semana si Dios quiere y a mí me tienen que aguantar en 2 días. Y gracias por aguantarme. Volvemos, gracias. Chao, chao, adiós, chao, adiós, chao. Adiós. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es.
Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.